Chale Gamers, vaya que el tiempo pasado y si algo me pesa es tener poco espacio para tener mis consolas de videojuegos. No solo por el lado visual, sino por el lado práctico. A veces tenemos consolas que ya no utilizamos y debemos hacer espacio. Por eso, con la actual generación de consolas en pleno apogeo, dirigí la mirada hacia una de las consolas que me entretuvo durante muchísimos años y me dio mucha diversión y juegos extraordinarios. La PlayStation 2, en este caso la versión Slim, creo que ya es hora de guardarla en su caja. Vaya que esta versión me gustó mucho, era muy pequeña y ligera a diferencia de su competencia. En esta versión se optó por una bandeja de tipo manual, los controles y tarjetas de memoria se dejaron en la parte frontal como siempre. Hablando un poco de los videojuegos, he de mencionar que yo en sus inicios opté por la consola de Microsoft y el PlayStation 2 fue la segunda consola que adquirí de aquella generación. ¿Y cuál fue el factor que hizo que yo adquiriera esta consola? Fácil, como siempre lo he dicho, base en la compra de su siguiente consola, en los juegos y no en la consola misma. Y cómo no comprar una PlayStation 2 teniendo tantas continuaciones directas de videojuegos que marcaron la infancia de muchos. Por mencionar algunos ejemplos, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Silent Hill, Resident Evil, Grand Theft Auto, entre muchos más. La caja, como pueden ver, es muy pequeña. En su interior trae un cartoncillo para sostener la consola, el manual de rigor, los cables y el simple y confiable control de PlayStation 2, que en apariencia es idéntico al control de su predecesora. Aquí les muestro algunos de los videojuegos que tengo del PlayStation 2. ICO, Shadow of the Colossus, son dos geniales videojuegos que mostraron el poderío de la consola. Del lado de terror, tenemos a Hunting Grounds y Rule of Rose, geniales piezas del horror de videojuegos y mi GTA favorito, el San Andreas. Ah, como pasé horas y horas alcanzando el 100% de este videojuego. Bueno, al fin ya tengo la consola lista en su caja para ser guardada. Solo queda decir que fue una excelente consola. Es curioso, pero el primer video packing que hice de este canal fue el de la primer PlayStation. Tal vez en algunos años le tocará a la PlayStation 3 su video respectivo. Mientras la consola sea vigente y la disfrutemos, no tiene de qué preocuparse. ¿O sí? Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor regálame un me gusta y comparte tu comentario. Mi nombre es Roy y nos veremos en la próxima. ¡Saludos! ¡Yeah!